la educación básica no está garantizada para el niño en Camboya, y la única manera de desarrollar el país es que haya educación. The main problem here is the quality education. We are standing in very, very low quality education. If we compare, we are comparing to the other country in Asia. After the Khmer Rouge regime, we start everything from zero. It means that the teachers, we don't have enough human resources as the teachers. We don't have enough school. Hay nè class វិញ tiết, គាត់ គិត ថា ការ រៀន សូត្រ នឹង វា ជា រឿង អត់ ប្រយោជន៍ ដោយ សារ តែ គាត់ ត្រូវ ទុក ពេល មក ពេល នឹង សម្រាប់ ឲ្យ កូន គាត់ ជួយ អី អញ្ចឹង ក្នុង ការ ដែល ប្រកប មុខ បរ ចាំ En Camboya la educación para los niños es muy complicada y el problema comienza primero por la guerra que destruyó la capacidad de profesorado, o sea, los profesores se los cargaron. Entonces, no hay un profesorado preparado para estar en los pueblos. En las ciudades sí se pueden encontrar profesores, pero en los pueblos no encontramos. Entonces, nos falta profesorado. Después hay tantísimo niño en los pueblos que no hay las aulas, aunque las tengamos suficientes, después no hay profesores para darles clases. En las clases de primaria podemos encontrarnos con 60 y 80 niños en una clase. Y claro, ¿cómo puedes enseñar a 80 niños las letras? O sea, es imposible. Entonces, cantidad de niños, falta de profesores, y después el sistema de salarios en Camboya para los profesores es muy malo. Que se paga mal y tarde. Supuestamente la educación es gratis, el gobierno la garantiza gratis, pero como al profesor se le paga muy poco, se paga entre 20 y 40 dólares al mes, aunque en el campo la vida es muy fácil, quiero decir que no se necesita mucho dinero, ese dinero no llega. Many children still have no chance to attend the school because no school, or sometimes there is school but no teachers, and sometimes there is teacher, there is school but the teacher do not teach regularly because they are lower paid, because they are very low motivations. Happy Education is a project designed to give a kind of method teaching children through play. We want Cambodian children learning through play, meaning that playing but also learning. The play is very important based on the, let's say, like the philosophy of the child development. Each step of the child development, the children need to play. So we try to develop the material, teaching material and play material to adapt to the curriculum of the government. And we try to train our staff who deal with the children directly by training them how to learn play activity into the daily activity with the children. We can say that we use play as the heart of the project. La única manera de salir adelante, para salir de verdad, es la solidaridad y el apoyo de las personas, o sea, y de las comunidades pequeñas. O sea, es poquito a poco es como se construye este país. Yo creo más en acciones simbólicas y pequeñas que ayuden a una escuela, que ayuden a una comunidad, que grandes proyectos. Y creo que en focalizarse en la educación es lo más importante. Por lo cual yo aliento a que siempre se apoye, pues, a apadrinar una escuela, a apadrinar un centro, porque yo creo que es la manera de alentar también a que ese centro sea importante o esa comunidad pequeña sea importante para salir adelante.